A inicio de los años 80, 1980, surgió el proyecto denominado Tony. Ford Europa fabricaba dos marcas diferentes para distintos mercados europeos. En Gran Bretaña fabricaba el Ford Cortina, que el nombre viene de la estación de esquí italiana Cortina d'Ampezzo. Y en Alemania fabricaba el Ford Taunus, que el nombre le es dado por unos montes alemanes que se llaman los Montes Taunus. El proyecto Tony pensó en unificar en un único modelo y nombre todos los coches fabricados por Ford Europa, y así apareció un coche que fue global y se vendió en los 5 continentes. Apareció el Ford Sierra, muy avanzado en su exterior y muy conservador en su interior. Hoy vamos a conocer el Ford Sierra primera serie, de inicios de 1983. Bienvenido a Vehículo Histórico. Nos encontramos con Alberto Contreras. Buenos días, Alberto. Muy buenos días. El afortunado poseedor de este magnífico Ford Sierra, que tiene un aspecto impecable. ¿Desde cuándo lo tienes? Pues hace poquito, de mayo, junio del año pasado. ¿Y de qué año es el coche? En este caso es de finales del 82 y se llegó a matricular, en este caso, a primero de enero del 83. Muy bien. ¿Cuál es la historia del coche? Pues en este caso, el tío de mi suegra compró este coche en el 82 para uso familiar y lo estuvo usando hasta que decidió cambiarlo y lo heredó, en este caso, su hermano Pepe Villén, con apenas 60.000 kilómetros. Lo estuvo usando hasta que falleció y luego lo heredó su hijo Alfredo, que lo estuvo usando aquí en Granada porque él vivía en Canarias, y al final, por el poco uso y demás, decidió deshacerse de él, y mi suegro, que es amigo suyo, pues lo rescató para mí y aquí estoy con él. O sea, que ha estado siempre en la familia. Sí, es un coche familiar, al fin y al cabo. Muy bien, ¿y has tenido que repararle muchas cosas o no? No mucho, porque la verdad es que con los poquitos kilómetros que tiene cuando lo cogí, con apenas 80.000 kilómetros, tenía pues lo típico, un rayajo, un bollo, y en la careta delantera pues tenía un pequeño desperfecto, pero que es lo único que le he llegado a arreglar. O sea, un poquito de maquillaje, ya está. Sí, un maquillaje, un chapa pintura. ¿Cuántos kilómetros tiene el coche? Ahora mismo 80.000 kilómetros. Caramba, está en su primera vida. Claro. Un coche que tiene 40 años. 40 años. Muy bien, ¿nos damos un paseo? Vamos a dar un paseo. La primera sensación que tenemos al subir al Sierra es de amplitud y de un tablero de instrumentos muy moderno. Estamos hablando del año 1982, con una ergonomía bastante acusada, nos recuerda a los BMWs, con la parte del tablero girada hacia el conductor, y tiene una suspensión suave que le da bastante comodidad, unos asientos amplios que sujetan bien y que son muy mullidos, y se ve que es un coche que se ha pensado para hacer viajes largos y cómodos. ¿Qué es lo que más te gusta, Alberto, de tu coche? Pues sobre todo eso, la comodidad, el que tener todo bastante a mano. El cuadro de mando es bastante facilito de entender, lo tengo mirando a mí, y que es muy, muy cómodo y se disfruta mucho conducir este coche. ¿Y algo que te gustaría que fuera de otra manera o que no te gusta tanto? Pues no, la verdad, lo veo muy cómodo, hombre. Como siempre, estamos acostumbrados a los coches más modernos con la dirección asistida, pero el único inconveniente que tiene esta es para aparcar, que hay que sacar músculo, pero para conducir... Ah, porque no tiene servodirección. No, en este caso la tiene a la hora de conducir. Cuando está en marcha es muy suavecito. Sí, pero aparcar, parado para aparcar, hay que sacar brazo. Cuesta un poquito, pero por lo demás es una gozada. Muy bien, el volante deja ver muy bien el tablero de instrumentos, volante de dos brazos que nos permite una buena visibilidad, y el tablero de muy fácil lectura y de un diseño moderno. Aquí tenemos para dejar objetos encima de la bandeja o la guantera.
¿Hace muchos kilómetros con él, Alberto? Pues no tantos como me gustaría. Lo tengo más de para los fines de semana, más de recreo. Más que el coche principal, si lo tenemos pues con la silla del niño y tal. Pero esto es más para disfrutar. Para disfrutar conduciéndolo. ¿Piezas y los recambios que necesitas los encuentras sin problema? Sí, por suerte no hay, a día de hoy en los desguaces sí que se encuentra algún Ford Sierra, también le valen de algún otro coche de la época y no es difícil encontrar. Eso, en los desguaces es bastante sencillo encontrar las distintas piezas. Bueno, para el que vea nuestro vídeo, rodamos por alrededor del pueblo de Dílar, en la provincia de Granada, a pie de Sierra Nevada. Alberto, ¿nos enseñas el motor? Por supuesto. Bueno, este es el 2 litros, ¿verdad? Sí. 2.000 centímetros cúbicos. Este viene del Ford Pinto, se le llama así en la Ford. Popularmente se le llamaba el motor Pinto, porque lo montaba el Ford Pinto en Estados Unidos. Ya desde 1970, porque Ford apostó en este vehículo, que es muy moderno por fuera, tanto de tablero de instrumentos como de carrocería, apostó por un motor clásico, experimentado y muy robusto. Este cuatro cilindros, ¿te acuerdas qué potencia daba? Pues llega, tiene sus 105 caballos, a 105 193 centímetros cúbicos y te lleva a 5.200 revoluciones por minuto. Ah, muy bien. Y tenía sobre todo fama de robusto, sí, y un motor duro, muy bien duro, hecho. Duro. Bueno, vemos el servofreno, gran filtro de aire, cuatro cilindros en línea, batería dentro del compartimento del motor y el vaso de expansión, el alternador y el ventilador de refrigeración. ¿Vamos a ver el maletero? Por supuesto. Bueno, este coche es un hatchback, que dicen los británicos o los americanos.
un 5 puertas, muy práctico porque tiene una gran capacidad de carga, muy accesible por detrás. Los asientos traseros son Son abatibles y abatibles. además por sectores, ¿verdad? Sí, tiene el asiento este individual, luego tiene los otros dos, son abatibles y el asiento se puede desmontar sin ningún problema. Un maletero muy espacioso, e imagino que la rueda de repuesto debajo del maletero, ¿no? Aquí la tiene. De hecho, si quitamos la chapitilla esta, la tenemos aquí. Aquí la tengo. Perfecto. Bueno, realmente el coche está pues como está, con muy pocos kilómetros y un coche que le queda una larga vida por Por delante. supuesto, hombre, eso espero, que tenga muchos años por delante y muchos kilómetros todavía. El diseño de V. Bansen resultó en una carrocería práctica, de diseño moderno y muy buena aerodinámica, que se movía impulsada por los anticuados y robustos motores que ya montaban los antecesores Cortina y Taunus. Tiene una longitud de 4 metros 42 centímetros y un peso de 1025 kilogramos. La tracción es trasera y los frenos son de discos adelante y tambores atrás. Las suspensiones son independientes a las cuatro ruedas. Los guarnecidos de la puerta tienen una buena calidad y espacio para dejar objetos. La instrumentación de fácil lectura. El conjunto es agradable y los asientos son mullidos, cómodos y recogen bien el cuerpo. La accesibilidad trasera es pasable y los asientos de atrás también tienen buenas dimensiones. ¿Qué acabado era este coche, Alberto? ¿O es este coche? El GL. Este El coche ahora es GL. un GL. Y tiene cinco velocidades, ¿verdad? Sí, va con sus cinco velocidades. El Evaluna, la verdad es que este coche viene muy bien de equipamiento. Su cuenta de revoluciones, su completo mando de indicadores y de relojes. Y nos despedimos de Alberto, deseándole mucha felicidad en su magnífico Ford Sierra. Así es el Ford Sierra, en nuestro caso el motor 2 litros, ya que Sierra montó muy diferentes motorizaciones de gasolina y de gasoil. Un modelo que en 1982 tenía una estética, una carrocería muy avanzada para la época y eso le costó bastantes clientes al principio. Curiosamente, los amantes de Ford echaban de menos el Cortina, el Taunus y las ventas al inicio no fueron todo lo satisfactorias que se esperaban. Pero con el tiempo, el cliente acabó dándose cuenta de que esa carrocería con buena aerodinámica, con buenos elementos de seguridad activa, muy práctica, pues al final convenció al mercado y se vendieron más de 2,5 millones de unidades. Cuando pienso en un vino, pues, pienso en un vino también que el que no lo ha probado nunca al principio
le parece algo extraño. Yo he vivido en muchos sitios diferentes, en cuatro continentes diferentes he trabajado y he tenido la oportunidad de dar a probar mis vinos españoles con los que siempre he viajado a muy diferentes personas de bastante distintas nacionalidades. Y con un fino de Jerez, de Montilla Moriles, pues casi siempre observaba la misma reacción. El que no lo había probado nunca se quedaba así un poco extrañado del sabor, pero cuando se lo ponía varias veces y le cogía aquello el tacto, le encantaba a la mayoría de las personas. Así pues, el Sierra, que tardó algo en implantarse en el mercado y ser aceptado, lo comparo con un vino de Jerez, un Laína, por ejemplo, que es un maravilloso vino, muy barato, muy asequible, porque son vinos, desgraciadamente, no muy conocidos por la generalidad de los consumidores, que cuesta la botella en torno a 6 euros y es un vino de gran calidad. Seguir conectados con Vehículo Histórico y seguiremos probando vehículos clásicos del mayor interés.